del ayuntamiento y yo me llamo José Jiménez, soy concejal, llevo, entre otras cosas, por la empresa pública, Missouri y a la Policía de Seguridad Ciudadana. Y es un placer estar hoy, esta mañana aquí con vosotros para llevar a cabo este acontecimiento que vamos a tener esta tarde en la celebración del matrimonio de Daniel y Aurelia. Un acontecimiento quizás de los más importantes de vuestra vida, porque contraer matrimonio es un acto de madurez, libre y responsable. Conlleva el reconocimiento de los cónyuges de unos derechos y unas obligaciones que han de ser el fundamento de vuestra convivencia. Pero también quienes, además de compartir con vosotros la alegría de este día tan especial, se convierten en partícipes y testigos presenciales de la celebración de vuestro compromiso ante la sociedad. Y formar parte de esta ceremonia, nos sentimos alegres por compartir con la nueva pareja este gran acontecimiento. A continuación, Isma hará acta de... leerá el acta, perdón. Buenos días. Bien, pues siendo las 12 horas del día 25 de mayo, comparece quienes acreditan ser Daniel Cojocaiu y Aurelia Tudor, al objeto de contraer matrimonio civil. Habiéndose cumplido con todas las prescripciones legales, por decreto de la alcaldía se ha resuelto que vuestro matrimonio sea celebrado por el concejal de este ayuntamiento, don José Jiménez Garrido, hoy 25 de mayo, debiendo concurrir los contrayentes acompañados de los testigos Violeta Mariana Tudor y Dan Ion Tudor. Quiero hacer constar en este preciso momento que se han cumplido con todas las prescripciones legales para la celebración de vuestro matrimonio, sin que en la audiencia sustitutoria de dicto se haya presentado ningún tipo de impedimento. Ahora vamos a dar lectura a los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, a los cuales vosotros, Daniel y Aurelia, estaréis facultados y obligados una vez hayáis contraído matrimonio. Estos artículos resumen lo que debe ser vuestra vida en común. El artículo 66 nos dice que los cónyuges son iguales en derechos y deberes. El 67, que los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Y el 68, que los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Además, deberán compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y de descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Pues leídos los artículos, nos ponemos se ponen los novios de pie y... pues Daniel Coyocari, ¿quieres contraer matrimonio con Aurelia Tudor y efectivamente lo contraes en este acto? Sí. Aurelia Tudor, ¿quieres contraer matrimonio con Daniel Coyocayu y efectivamente lo contraes en este acto? Sí. Pues habiéndose cumplido las fórmulas legales en el presente acto y en el correspondiente expediente, yo, José Jiménez Garrido, concejal del Ayuntamiento de Moguer y en virtud de los poderes que me confiere la legislación del Estado español, os declaro unidos en matrimonio. Enhorabuena y podéis besar. Ya nos vamos a despedir. Y bueno, pues acabamos de presenciar el matrimonio entre Daniel y Aurelia. Y todos los que los acompañamos en este momento tan especial, para ellos compartimos la felicidad de una nueva pareja que ha querido unirse ante la sociedad para mostrar públicamente su compromiso de amor y compartirlo con todos vosotros. Y podáis disfrutar de un hermoso futuro en común colmado de felicidad. Ese es nuestro deseo en este día y con él queremos finalizar esta ceremonia de matrimonio. Enhorabuena, Aurelia. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Daniel. Muchísimas gracias. Y que seáis tan felices como lo son hoy todos los familiares que os están acompañando y os arropan con tanto cariño. Y antes de terminar, yo siempre digo que nos atrevemos, porque viviendo en un pueblo como Moguer y teniendo un premio Nobel como Juan Ramón Jiménez, de leer un pequeño poema, para que lo tengáis de recuerdo. Yo me atrevo, porque la verdad es que me cuesta mucho trabajo, pero bueno. Y este creo que os va a venir muy bien a los dos. Porque dice así, dice: si alguna vez advierte que te miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no pienses que deliro, piensa simplemente que puedes contar conmigo. Si otras veces me encuentras huraño sin motivo, no pienses que es flojera, igual puedes contar conmigo.
pero hagamos un trato. Yo quisiera contar contigo. Es tan lindo saber que existe, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, no es para que vengas corriendo en mi auxilio, sino para que sepas que tú siempre puedes contar conmigo. Aurora muy frumos. Barbat, no, normal. ¿Estáis seguros, primo? No. 100%. Want it?